6 de la mañana. Es demasiado temprano, está demasiado oscuro y demasiado helado para salir de la cama. Un montón de voces gritan al mismo tiempo para que pospongas la alarma 5 minutos y sigas durmiendo. Gracias, ya te llamaremos. Nos gusta tu perfil, pero... cuidado, no vayas sola. Pero a ti no te importa esa opinión. La voz que elegiste escuchar es la del desafío. La voz que te dijo que había una razón por la que pusiste la alarma. Así que levántate, sal de la cama, que aún queda mucho por hacer. Donde cada día es una pelea entre lo que crees que es correcto y lo que dicen que es fácil. Tienes miles de opciones frente a ti, cada uno ofreciendo un camino más sencillo. Pero tú vas contra la corriente. Y cuando decides dar la espalda a lo que es cómodo, a lo que es seguro, a lo que algunos llaman sentido común, bueno, por ahí se empieza. Así que asegúrate de que esto sea lo que de verdad quieras. Porque la resignación siempre estará ahí esperando a que te rindas. Todo lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada. Pero nosotras no vamos a hacerlo, ¿verdad? Con cada paso que damos, tomamos la decisión de dar el siguiente. Ahora estamos en movimiento, y aunque hemos llegado lejos, no es momento de retirarnos. Estamos en la lucha con un oponente que no es fácil de ver, pero que podemos sentir. ¿Sabes quién es? Es la indiferencia, las mentiras y los años de promesas que no se han cumplido. Todos alineados, listos para seguir vendiendo nuestro futuro. Y aunque esta no sea tierra para jóvenes, no van a conseguir echarnos. Recuerda, esto es la calle, la gran disputa entre lo que creemos que debería ser y lo que ellos nos dicen que es. Nunca olvidemos que siempre habrá gente que creerá que estamos locas, y si tenemos eso claro, llegó el momento de decidir si salimos a la calle. Así que decidamos ahora, porque la historia no espera a nadie. Cuando llegue el momento e intenten convencernos de que es imposible, recordemos que muchas más estarán con nosotras, haciéndonos ver que sí se puede, que hay que volver a intentarlo y que ahora depende de nosotras. Las europeas. ...22 de marzo de este año... ...fue un revulsivo para el conjunto de la sociedad... ...un millón de personas... ...que llenaron las calles de Madrid... ...el centro de Madrid... ...llegadas por las columnas que salieron... ...de los cuatro puntos cardinales del país... ...este se quiere reeditar... ...porque el descontento, la pobreza, la precariedad, el paro... ...siguen avanzando... Y para hablar de la semana que se está desarrollando ya en estos momentos y que va a culminar el día 29 con una manifestación, está con nosotros Toil Delgado, que es del Sindicato de Estudiantes. ¿Qué tal, Toil? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, Toil, cuéntanos cómo los preparativos, primero esta semana que se está desarrollando y luego esta manifestación que se va a desarrollar en todas las capitales de provincia, ¿no? Sí, como muy bien decías, las razones que nos llevaron a un millón, más de un millón, a salir en las calles hace unos meses siguen vigentes, ¿no? Toda la situación de desamparo de las familias que son desahuciadas, aquí en el barrio de Vallecas, además con el reciente caso de Carmen, la situación en la escuela pública con la privatización y expulsión de miles de jóvenes, el tema laboral, en fin, todos y cada uno de los temas, la sanidad privatizada, siguen estando encima de la mesa y efectivamente, ¿no? Ya estamos en plena semana de lucha y de movilización. Hoy, por ejemplo, está habiendo una manifestación en estos mismos momentos en el centro de Madrid de los trabajadores de Coca-Cola en lucha, que acaban de tener una muy importante victoria. Tienen que ser readmitidos por parte de la empresa, pero esto es, como dices, la preparación, ¿no? Porque este día 29 va a haber movilizaciones, pensamos que en más de 100 localidades del conjunto del Estado, y seremos miles o centenares de miles los que volveremos a tomar las calles, y en cualquier caso no va a ser ningún punto y final, sino un punto y seguido hasta que acabemos con este gobierno de pesadilla. Que algo estamos consiguiendo, porque nos enterábamos, te quito igual a ti la primicia, ¿no? De que Ana Mato finalmente no le ha quedado más remedio que dimitir. Bueno, pero el escándalo ya es insostenible. Bueno, yo creo que además la situación del gobierno empieza a ser insostenible. En una situación normal, pues yo creo que el presidente del gobierno ya tendría que haber dimitido. Aquí parece que está, pues eso, con la bombona de oxígeno, ¿no? Que con respiración asistida está por intentando... parte de los grandes poderes, tanto españoles como europeos, ¿no? Pero una situación normal sería muy complicado, ¿no? No, está intentando aguantar, pero es evidente que están en un barco que se hunde, que se viene hundiendo casi desde el primer momento en el que llegan a la Moncloa, porque hay que recordar que llegaron a través de la mentira y el engaño masivo, ¿no? No iban a tocar la sanidad, no iban a tocar la educación, iban a crear 3 millones de puestos de trabajo, en fin, las pensiones el IVA no iba a subir, las pensiones iban a estar garantizadas, y desde el primer momento, movilización tras movilización, cada vez más fuertes, la juventud ha convocado 17 huelgas educativas en poco menos de dos años, y bueno, estamos con un gobierno, ya Gallardón ha tenido que dimitir hace poco más de un mes aproximadamente también, y lo que entendemos es que ahora es el momento de apretar, y por eso todos tenemos que salir a las calles el próximo 29. Bueno,
Bueno, tú representas al Sindicato de Estudiantes, que es uno de los colectivos, más de 100 colectivos, ¿no?, que forman parte de esta plataforma del 22M. Y, bueno, el Sindicato de Estudiantes, los estudiantes, ¿por qué tienen que sumarse a esta movilización? Bueno, pues cualquier joven y cualquier estudiante, joven trabajador o joven estudiante, la mejor opción que tiene no es quedarse en casa, no es sucumbir a la pasividad que el gobierno y algunos dirigentes de la izquierda parece que quieren llevarnos, sino que tienen que salir a luchar a la calle para defender lo que nuestros padres consiguieron también a través precisamente de la lucha. En el sistema educativo, este año hemos conocido, datos del propio ministerio, 45.000 estudiantes universitarios que han tenido que abandonar su formación porque no tienen dinero, más de 30.000 docentes que han sido despedidos desde que el PP llegó al poder, clases absolutamente masificadas desde primaria hasta la universidad y un sinfín de trabas que lo que hacen es expulsarnos a un mercado laboral donde el paro juvenil es superior al 55%, ¿no? Si no luchamos, lo único que queda es, bueno, pues resignarnos y asumir que este es el mundo que nos ha tocado vivir y que no se puede hacer nada. Pero eso, evidentemente, los jóvenes no lo vamos a aceptar de ninguna de las maneras. En cualquier caso, parece que la gente está esperando que haya elecciones, echar a los gobiernos por las urnas, pero también esto es también insuficiente, es decir, que la tarea es tan ingente a abordar que simplemente con el voto, si no hay una sociedad organizada, movilizada, va a ser muy complicado, ¿no?, tener que abordar los cambios, las leyes, los proyectos, las reformas que va a haber que hay que introducir para dar respuesta a eso que llamamos el rescate de las personas, el rescate ciudadano, ¿no? Claro, de hecho, bueno, es evidente, ¿no?, que aquí ha habido un terremoto político en el mes de mayo que todavía continúa produciéndose. Eso ha generado una ilusión tremenda, no solo entre la juventud, yo creo que entre la inmensa mayoría de la sociedad, de la posibilidad del cambio a través del voto, pero nosotros nos remitimos mucho también a otra gran dirigente del movimiento social, ¿no?, como es Ada Colau. Ella siempre ha dicho que... Ayer me la encontré en Lavapiés. ¿Te la encontraste en Lavapiés? Pues mira, pues vamos a hablar un poco de ella. Ella lo ha dicho, ¿no?, que si el proyecto de Guaniem consigue la alcaldía de Barcelona, que ella lo que va a abogar es porque los movimientos sociales sigan en la calle, porque es precisamente la lucha social, la lucha de los vecinos, la lucha de los trabajadores de la juventud, la que puede permitir llevar a cabo los cambios que todos necesitamos. Por tanto, el horizonte para nosotros no es tanto las elecciones, que estamos convencidos que vamos a barrer a la derecha de una vez, pero lo que queremos es construir un movimiento social para que llegue quien llegue, esté en situación de producir los cambios que necesitamos, y si no los lleva a cabo, que nosotros les obliguemos a través de la movilización a continuar ejerciéndolos, porque al fin y al cabo aquí no se trata de cambiar unos por otros, eso ya hemos tenido 30 años, ¿no?, de experiencia. De alternancia. Necesitamos, ¿no?, una alternativa. Efectivamente, una de verdad. Entonces, bueno, creo que el movimiento social, además nosotros decimos, creemos que se podría generar la caída en las próximas semanas del gobierno del Partido Popular. Decíamos lo de Gallardón, decimos lo de Ana Mato, el ministro Ver ha sido el peor valorado y sigue siendo el peor valorado. Pensamos que si Comisiones Obreras y UGT, mejor dicho, sus direcciones, estuvieran donde tienen que estar y no en otras cosas, como se ha demostrado con recientes noticias, convocando una huelga general de 48 horas por un nuevo gobierno, por elecciones anticipadas, probablemente nos encontraríamos en un escenario muy diferente. No en 2015, no en 2016, sino en el propio mes de diciembre. Bueno, tenemos unas decorativas cúpulas sindicales que de vez en cuando, precisamente, una de las cosas que más criticó fue que la víspera del 22M se hicieran una foto con Mariano Rajoy, a petición de Mariano Rajoy, con clara intención de desmovilizar, ¿no? Sí, y no solo con Mariano Rajoy, sino que también con el presidente de la patronal en la Moncloa, esa fotografía. Y lo que tienen que hacer estos dirigentes de los sindicatos, de los grandes sindicatos de clase que tenemos en este país, lo mejor que pueden hacer y el mejor servicio que pueden hacer los trabajadores es irse y dar paso a esos trabajadores que están dentro de sus sindicatos y sí quieren luchar. Los barrenderos de Madrid en la UGT, que consiguieron una victoria extraordinaria contra la alcaldesa Ana Botella, obligando a la readmisión de los 1.100 trabajadores despedidos, o los trabajadores de Comisiones Obreras en Coca-Cola, que han conseguido otra victoria histórica obligando a reabrir la planta o que por lo menos sus salarios sean pagados. Esos son los que tendrían que estar en la dirección de nuestros sindicatos, los que quieren luchar y que mejoran así sus condiciones y las condiciones del conjunto de la sociedad. Muy crítico te veo, Toil, porque yo creo que no te has enterado de la noticia de que Cándido Méndez ha decidido adelantar su jubilación al año 2016. Nada más y nada menos. ¿Dónde estaremos en 2016? Bueno, Toil, vamos a recapitular. Vamos a convocar, ¿no?, para que este día 29 en las calles de Madrid se llenen. Va a empezar en Atocha, ¿no?, la manifestación, y va hasta...
Vamos a ir hasta la Puerta del Sol, pero va a haber un montón de columnas que se van a estar... Yo creo que lo que va a suceder es que el centro de la ciudad de Madrid va a estar totalmente colapsado por la gente, ¿no? Que no puede más y que ve que la lucha es el único camino. Hay columnas desde Fuenlabrada, precisamente desde la fábrica de Coca-Cola, la calle Sauce número 20. Hay columnas que salen contra la impunidad de los crímenes del franquismo desde la propia Puerta del Sol hacia Atocha, aunque luego vuelvan. La Marea Verde también va a estar presente desde la Glorieta de Embajadores. Desde Arganda del Rey también se va a salir y se va a pasar por aquí, por el puente de Vallecas, creo que era a las 4 menos cuarto de la tarde, si no me equivoco. En fin, desde Carabanchel, toda la ciudad se va a volcar. Lo que hay que hacer es, a través de las redes sociales, a través de internet, enterarse cuál es la columna que pasa más cerca de tu casa, unirte a ella desde las 3, desde las 4 de la tarde, y hacer una movilización pacífica, reivindicativa, como la que hicimos el 22M y algunos quisieron destrozar, y no éramos precisamente los que estábamos dentro de la manifestación los que lo hicimos. Pues nosotros estaremos fieles a la cita a las 3:30 aquí en el Alto del Arenal para sumarnos junto al resto de los ciudadanos de Madrid y de los ciudadanos de toda España que en las capitales de provincia van a salir a la calle este día 29, el próximo sábado. Eso es. O sea que es una gran ocasión para seguir empujándoles un poquito más cada día, a ver si uno a uno. Y sin demora deshaciéndonos de este gobierno, ¿no? Que ha sido un gobierno absolutamente corrupto, ineficaz y sumiso a los grandes poderes internacionales y de los mercados. Y que condena a la juventud o a la precariedad o al paro o a la emigración forzada por razones económicas. Es un gobierno que no cubre ninguna de las necesidades sociales de este país y, por lo tanto, no tiene ninguna razón de ser que continúe al frente de las palancas fundamentales de la misma sociedad, ¿no? Y eso sí, beneficiando a las grandes palancas económicas, ¿no? Pues vemos cómo siguen dando préstamos y ayudas a los grandes bancos, a los grandes empresarios a los que benefician a través de sus redes de corrupción, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es barrer con todos ellos y llevarlos al lugar en el que deberían estar, que en muchos casos es en las cárceles, que ahora parece que por fin se están llenando de quienes se tienen que llenar y no de la gente desesperada a la que no se deja ninguna alternativa dentro de esta sociedad. Sí, pero ya sabes que nunca el dinero se devuelve y cuando entran, como es el caso de Jaume Matas, al poco tiempo salen por la puerta de atrás de estas cárceles. No es suficiente, pero bueno, vamos dando pasos adelante. Pues muy bien, Toil, todos convocados el día 29 en las calles de Madrid. Nos tenemos que sumar a todas las columnas que salen en los diferentes puntos y confluir en ese centro, en Atocha, y para luego caminar hasta la puerta del Sol. Hasta la puerta de la ilusión, por un cambio que ya casi lo podemos tocar. Nosotros vamos, ayer fue el día contra la violencia de género, contra la violencia machista, algunos y algunas dicen el terrorismo machista, y también las calles de Madrid fueron escenario de movilizaciones, de protestas, por parte no solo de las organizaciones feministas, los colectivos de mujeres, del conjunto de la sociedad que repudia este crimen, ¿no? Que es la violencia de género. Lo vamos a dejar con un vídeo que grabaron nuestros compañeros Javi y Alicia, y nosotros seguimos ahora con el debate que tenemos. Bueno, ya hemos adelantado. Mujeres. Se reúne en la Puerta del Sol para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. A fecha de hoy han sido asesinadas en España 55 mujeres. ¡Jueces, fiscales! ¡Estas son sus fuerzas! ¡Jueces, fiscales! ¡Estas son sus fuerzas! Tiene un mensaje muy claro. Ninguna mujer sin protección,
Ningún maltratador sin castigo. Cinco, seis, ninguna mujer siete, sin protección. Ocho, ningún nueve, maltratador diez, sin castigo. Once, doce, ninguna mujer trece, sin protección. Catorce, ningún quince, maltratador seis, sin castigo. Siete, ninguna dieciocho, mujer sin protección. Nueve, ningún veinte, maltratador veinte, sin castigo. Veinte, ninguna mujer veinte, sin protección. Veinte, ningún maltratador. 43 años, Barcelona. María José SL, 45 años, Lugo. 41 años, Cádiz. Hoy de nuevo queremos mostrar nuestra indignación porque cientos de miles de mujeres viven bajo la agresión continua, física o psicológica, de sus parejas o exparejas. Cientos de miles de mujeres viven subyugadas y atemorizadas ante una continua situación de terror físico y psicológico en sus hogares y en entornos más inmediatos. El presidente del gobierno no ha hecho referencia al problema ni una sola vez en toda la legislatura. A fin de exigir que los derechos de las mujeres, de las defensoras de derechos humanos, sean respetados y garantizados. Y nos sumamos a las luchas de las mujeres de todas las regiones del mundo por una vida libre de violencia. ¡No más impunidad! Es que el CNI funciona así, queridos amigos. 130.000 denuncias cada año por malos tratos. Y 50 mujeres muertas en lo que llevamos de año por violencia de género, por violencia machista. Ayer también en varias ciudades, entre ellas Madrid, como hemos visto en el vídeo, manifestación para denunciar y para exigir respuesta por parte de las administraciones y también sensibilizar a la sociedad por este problema. Inés, ¿cómo puede coexistir una sociedad con estos, con esta situación? Es muy difícil de explicar que una sociedad tan avanzada, democrática, tenga que convivir y que de hecho convive con una lacra de estas características, ¿no? Yo creo que el de fondo, la involución que se de valores que hay impide avanzar en resolver. No digo que resolver, porque desde luego los números son tan brutales que uno no puede plantear que estamos en el camino de la solución. O sea, lo que pasa es que globalmente, particularmente en diferentes espacios y con diferentes culturas, de fondo hay una cuestión de violencia estructural que impide desde luego avanzar, y además la involución en el avance de planteamientos mucho más conservadores y de valores conservadores impide que se avance en resolver esa lacra, ¿no? Es muy terrible. Estoy plenamente convencida que en cualquier otro ámbito y en cualquier otra cuestión eso conmovería y removería los cimientos de cualquier Estado de Derecho. ¿Cómo van evolucionando las cifras? Es cierto que hay avanza muy lentamente, sí, el descenso de los malos tratos y tal. Parece que las soluciones no están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que esto vamos va a permanecer. Es que la violencia machista
no es privativo de los países del sur y de los países... Es que en Suecia, por ejemplo, y en estos países hay una violencia también grande. Para mí, la violencia de género es una forma de terrorismo, eso lo tengo bastante claro. De todas formas, incluso desde los partidos de izquierdas, no nos atrevemos a analizar el tema a fondo. ¿Qué papel juega en la religión la concepción marxista de la sociedad? Es decir, la Virgen era un fenómeno secundario frente al Redentor, que es su nombre. Toda la educación, todo esto. Es decir, el papel de la religión es un papel importante. Y luego hay una cosa, siendo no característico de las culturas del sur, lo que sí es cierto es que hay intentos de educación que luego las fuerzas más conservadoras se lo cargan. Hay un dato que a mí me preocupa mucho. Es el estudio de Andalucía, donde el machismo ha aumentado entre los jóvenes menores de 17 años. Ese dato es preocupante porque tiene que ver mucho con la educación. Y a eso le añadimos que hemos quitado una asignatura como Educación para la Ciudadanía y nos encontramos que desde las estructuras, con esto ya acabo, desde las estructuras gobernantes se creen que con hacer leyes sobre la violencia machista basta. No. Hay que hacer más en las leyes educativas, en la educación, en fin, y eso no se está haciendo. Es decir, nos conformamos con una ley que condene mucho la violencia machista, pero no hacemos un desarrollo horizontal de los factores que pueden evitar esa... ¿Tú crees que se hace lo suficiente? Parece que no. Habría que hacer bastante más. Yo analizaría, yo creo que en el tema de la violencia de género, yo creo que... hay un fracaso ideológico, político, de la izquierda. Es decir, me refiero... Yo estoy convencido. Es decir, así como la izquierda... estamos metidos en una crisis ideológica del final del capitalismo porque la izquierda hemos fracasado, digamos, en buscar una solución al tema económico, al tema, digamos, político-económico, en el tema de la familia... por ejemplo, de buscar una alternativa a la familia tradicional, en el tema de buscar una solución al papel secundario de la mujer, sobre todo cuando hay crisis económica, por ejemplo, ha vuelto la crisis económica, ha vuelto la mujer a la casa, todo eso tiene una importancia grande en que la mujer sea difícil que recupere, o sea, que vaya más adelante, que tire más para adelante. En el tema de la familia, yo me parece terrible. Yo siempre he leído y he oído que la formación del machismo parte fundamentalmente de las propias madres. Es decir, de aquellas madres que por lo que sea se han sometido o están en una estructura familiar que no les permite... Hay mujeres machistas. Que no les permite liberar. Bueno, por eso no, pero yo no estoy echando la culpa a la mujer, estoy echando... O sea, yo creo que lo que hay es... la familia es una familia tradicional. No hay alternativa a la familia tradicional. Es decir, hay alternativas, por decir así, locales o personales, etcétera, etcétera. Hay gente que ha conseguido hacer familias de otro tipo. Pero la familia sigue siendo un patriarcado. Puede ser un matriarcado, pero si es matriarcado porque, digamos, falta el hombre, tampoco ha cambiado la estructura interna. Entonces yo creo que lo que hay que aquí es un problema de que hay que buscar soluciones nuevas a todo eso, ideológicas, me estoy refiriendo. Y luego todo eso es imposible que lo haga un gobierno o un Estado capitalista que se está hundiendo en el fango, que está cada día sin posibilidades de buscar ninguna solución a nada. Por lo tanto, pedirle peras al olmo para mí es muy difícil, muy complicado. Es decir, yo creo que estamos al final de una época, de una situación... en que todos los problemas siguen siendo los mismos que teníamos hace 100 años, es decir, prácticamente. Y entonces, en ese sentido, que haya de repente un poquito menos de violencia de género y luego de repente estalla, etcétera, etcétera, pues yo creo que tiene que ver con todo eso, con que, bueno, lo que habéis contado, es decir, hay una regresión por la crisis económica, por la crisis del sistema, a situaciones anteriores, y entonces en esa situación... pues es muy difícil buscar soluciones. Yo creo que tenían que ser soluciones
revolucionarias. Y las sociedades revolucionarias están en... ¿Puedo dar un minuto, si queréis, a cada uno y pasamos a otro? Yo no puedo verlo desde el punto de vista de la solución concreta en el momento concreto. Lo que sí tengo clarísimo es que, igual que hay alternativas globales capaces, es decir, de luchar contra el cambio climático, de luchar contra el capitalismo, de luchar... Es decir, no hay una convención mundial interiorizada por los propios hombres de derechas, de izquierdas o de centro, donde se sitúe en el centro la lucha contra la violencia y la lucha contra el machismo. Y así es posible, imposible avanzar. Pero dicho lo cual, yo me conformo con tres cuestiones inmediatas y de obligado cumplimiento, ¿no? La regulación rígida, la penalización social y la tolerancia cero. Si avanzáramos, es decir, si realmente la visibilidad, las medidas en la vida política, en la vida administrativa, tiene que dar otra fortaleza y tiene que dar una teorización de carácter global de que la mujer, por dignidad y por derechos humanos, ha de ocupar aquí y donde sea el espacio que le corresponde en el siglo XXI y en una sociedad democrática, ¿no? Y no hay esa convención mundial, no la hay. No hay. Mucho lamento y no hay esa convención. Pero ni en derecha ni izquierda, en lo cercano, ¿no? Quiero decir, mucho rollo, pero a la hora de la verdad, la gran política, cuando tienen que salir, o los movimientos empresariales, los caretos son masculinos. Y sigue siendo un suceso más. Brevemente, tres cosas. Una, que la violencia de género también se da en mujeres que no constituyen pareja, es decir, en las relaciones muchas veces entre jóvenes. Los noviazgos actuales empieza otra vez, te quiero porque es mía. Quiero decir eso. Y que luego hay otra, hay otras víctimas que no son mujeres, pueden ser mujeres y hombres, de la violencia de género, que son los hijos. Y otra que es fundamental, y es que la crisis está incidiendo otra vez más en el empleo femenino. De hecho, la crisis está llevando a más mujeres al paro y está llevando a más disminución de los salarios de las mujeres, con lo cual la lleva a más dependencia de los hombres y, en consecuencia, una de las mujeres son más víctimas de la crisis que los hombres. Un dato. En plena situación buena económica en España, en los pueblos del sur de Madrid, más del 50% de las mujeres seguían siendo amas de casa. Sí. Es decir, que estamos hablando de que en el tema económico ahora hay más todavía. Es decir, cuando estoy hablando en época de vacas gordas, es decir, más del 50% de las mujeres en sitios gobernados por la izquierda, además, etcétera, es decir, han seguido siendo amas de casa. Es decir, ¿eso incide? Claro que incide. Es decir, está claro que la independencia económica de la mujer es una parte importante de su liberación. No se puede... Y el asalto al poder también es una parte. Por supuesto. El asalto al poder, por supuesto, que casi siempre tiene mensaje y caras masculinas. Entonces hay que tomar medidas muy claras para la visibilidad, para la intervención. Incluso los partidos ya no hacen cremalleras. Por eso, yo no quiero que nadie me cuente lo que hay que hacer. Quiero intervenir directamente, claro, ocupando los espacios que corresponden. Porque aparte de la violencia... Y no ser florero. Es un problema de todos. Las mujeres... Podríamos seguir horas hablando del tema, pero como dicen en otras cadenas, la actualidad manda y la actualidad es que... Nos acabamos de enterar tanta... Sí, venía, cuando venía me enteré. Es la dimisión de Ana Mato, que por otra parte, después del auto del juez Ruz, parece que era cantada, era cantado esta dimisión, ¿no? Se le acusa de haberse aprovechado, de haberse beneficiado por los regalos de la Gürtel. En realidad este es el gobierno, yo creo que pasará la historia como el gobierno de la Gürtel. Ha dimitido Ana Mato, pero podía dimitir el presidente del gobierno, que figura en la contabilidad. Y Cospedal. Y Cospedal figuran como perceptores de dinero negro en sobres, además complementario del sueldo que cobran por las... su cargo de representatividad en las instituciones. Bueno, ¿va a aguantar el gobierno de Rajoy mucho? ¿O tiene que aguantar todavía? ¿Le van a obligar a aguantar
de acabar la legislatura. Un año tampoco es. ¿O le van a dejar caer? Sí, yo tengo la idea de que este país es un país curioso, ¿no? Es decir, que de repente cuando estalla la Gürtel y estalla en todo su esplendor, por decirlo de una manera, y porque lo que sabemos hoy es lo que se descubrió hace 6 años, es decir, que no hay nada nuevo, de repente, por decirlo de una manera, tiene una influencia política que no tenía hace 6 años, lo cual ya implica que este país no funciona bien. Es decir, si está claro que el PP tenía una trama de dinero negro y se beneficiaba de todos los concursos públicos, etcétera, etcétera, porque lo que ha salido es un poco la superficie, pues lo lógico es que en ese momento se hubiese actuado y en ese momento Rajoy ya no existiera. ¿Qué ocurre cuando de repente se encarga un juez que yo, porque no creo en la independencia de la justicia, y digo que por lo que a mí me consta, se le encarga a un juez que tiene que acabar con la Gürtel, que tiene que explicar la Gürtel y que tiene que darle cerrado a la Gürtel? Y entonces, de repente, hay como una especie de división: a este le toca, a este no le toca, a este tal, tal. Y como tú bien dices, es decir, ¿por qué Ana Mato y no Rajoy? ¿Por qué Ana Mato y no Cospedal? ¿Y por qué no? Es decir, cualquiera podríamos decir. Entonces, yo creo que aquí lo que se está haciendo, por eso digo, cuando dice, ¿puede afectarle esto a Rajoy o puede afectarle al gobierno? Yo creo que está hecho el tema para que no le afecte. Otra cosa es que no pueda evitarlo, ¿no? Pero está claro que en todos los temas de corrupción, lo que está habiendo es una selección, una selectividad, digamos, de vamos a cargarnos a estos, que paguen el pato estos, para salvarnos nosotros. Entonces, en ese sentido, tu pregunta, Rajoy, esto está hecho para que dure Rajoy, para que dure un año, que bueno, que tampoco es más. Es más, y yo creo que incluso con la pretensión de volver a presentarse. Entonces, en ese sentido, es decir, por eso empezaba yo diciendo, es que parece que caemos en la trampa siempre. Es decir, yo me alegro, o la gente se alegra de que caiga Ana Mato. Y usted, es que Ana Mato no pinta nada en el gobierno. Es decir, y en la Gürtel, la Ana Mato, efectivamente, está claro que se ha beneficiado del dinero de la Gürtel desde el primer momento, desde el primer día que Garzón empezó a tramitar el tema. Por lo tanto, yo, ¿qué quieres que os diga? Yo digo, esto es el final de la Gürtel, no es el final de Rajoy. En muchos temas parece que Rafa y yo hemos estudiado en la misma universidad, porque opinamos lo mismo, y no creo tampoco. Yo iba a decir una frase al principio, pero luego me he dado cuenta que se podía entender mal, y voy a empezar con otra. La dimisión de Gallardón fue irrelevante. La dimisión de Ana Mato es igual de irrelevante. Lo que pasa es que cuando es mujer parece que quiere ser abusada. Por eso he dicho que es tan irrelevante la dimisión de Ana Mato como la dimisión de Gallardón. El problema está en lo que decía Rafa. ¿Cómo salvamos a Rajoy con las dimisiones que sean necesarias y de que sean necesarias? Por lo tanto, dimiten a una mujer o a una persona, a un ministro, que es quizá el menos implicado en la trama Gürtel, porque el verdadero implicado es Rajoy. Yo me acuerdo que cuando... El verdadero jefe. Y yo me acuerdo que cuando hubo el primer caso que se habló de corrupción en democracia, que fue el hermano de Guerra, se hablaba de dimisiones. Y entonces en medios políticos se decía, si no dimite Guerra, el problema político no existe. Pues aquí estamos en las mismas circunstancias. Menos mal que sacó todo el tema del PSOE. Pues yo iba a sacarle también se hizo todo el tema de los fondos reservados y de. Pues sí, yo tengo, yo no tengo prejuicios. Para salvar a Felipe González. Sí, yo no tengo prejuicios partidarios en ese sentido, porque soy de los que opina en los que está de acuerdo con la política del PSOE y en desacuerdo con la corrupción que se puede dar en el PSOE. Eso lo tengo claro. Y lo he sacado por eso, porque lo relevante era la dimisión de Guerra. Y ahora pasa lo mismo. Puede haber, incluso dimite todo el gobierno, cambio de gobierno, irrelevante si no dimite de Rajoy. Esa es mi visión del tema. Pues yo tengo una yo por supuesto me alegro, porque como los grandes cambios... Van a esperar. No se sabe nunca quién es la mano que mece la cuna en toda esta enorme
conspiración, pues todo lo que vaya suponiendo. Me alegro que dimitiera Gallardón, me alegro que dimita Ana Mato. Yo también, ¿eh? Porque entre los dos afectados de una política absolutamente conservadora con el tema del aborto, y desde luego los dos consentidores de haber dado un buen golpe a la sanidad pública y a los derechos universales de cobertura, en este caso de la población inmigrante, aunque solo sea por haberle quitado la sanidad pública como derecho universal a gente en este país, hay que alegrarse. Dicho lo cual, yo tengo una sensación muy extraña. Podría haber dimitido por ébola, claro. Pero tengo una sensación muy extraña y tengo una sensación que os voy a decir. Nosotros, la mayoría de gente cree que estamos ganando unas batallas enormes. Yo, desde luego, creo que todas las batallas hay que darlas y creo que hay que intentar ganarlas. Y además hay que creerse que se está ganando y que se puede ganar. Pero yo tengo una sensación de sistema que depura al sistema y de voladura controlada que no puedo evitar. Eso es el intento de acotar daños y van cayendo piezas. Acabará la legislatura, porque yo me recuerdo en Génova reclamando un proceso constituyente cuando lo de los sobres, y me creí que era cosa de dos días, porque cómo iba a durar aquello, el escándalo de los sobresueldos, los sobres, pues duró y aguantó, entre otras cosas, porque es ya tal exceso y tal, digamos, hecho a la corrupción hecha espectáculo, que llega un momento que pierde vigor y valor. Entonces, yo ahora en este momento pienso, ¿y qué será de Urdangarín? ¿Y dónde estará el proceso de no sé quién? ¿Y qué pasó con aquello? ¿Es verdad que la Gürtel es una cosa que realmente es el... O sea, que es como lo que muestra la podredumbre del sistema, ¿no? Que no se puede regenerar nada en bases podridas, que esto, y por tanto hay que ir a sanear la democracia, un proceso constituyente tal. Todo esto es absolutamente cierto, pero el sistema no se va a dejar así como así. No, el sistema se tiene que depurar, busca válvulas. Ya se está bien, ya se está. Va buscando dimisiones, no sé qué, o sea, va buscando válvulas de escape a esa situación, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, va buscando para garantizar. ¿Y qué hace el Papa? ¿Qué está haciendo el Papa? Bueno, el Papa cuando hace lo de Granada es para depurarla. Esto que es así un poco así en general, pues mira, si no podemos comprender el juego, vamos a ganar partido a partido. O sea, entonces, pues cada dimisión, cada avance, cada lucha que se gana en la calle, hombre, quizás pero yo tenga una influencia directa en que realmente... Claro. Pero yo la dimisión de Gallardón creo que sí es una victoria de la gente en la calle, sí, por el claramente. Tema del aborto. En cambio, lo de Mato, pues es una pieza que, bueno, como vosotros decís, el sistema deja caer para intentar ganar prestigio. Vamos a ver, la dimisión de Gallardón es una victoria de la gente en la calle, por supuesto. Pero para el fondo de la cuestión es irrelevante. Es decir, para lo que es, vamos a ver, el que la derecha aquí no haya la derecha, hecho una ley del aborto. Pero es que la derecha tiene un problema en muchos temas, y es que una parte uno tiene muchos. Pero puede tener muchos, pero por ejemplo en el del aborto, la derecha ya no es tan unificada en ese pensamiento como antes. Ya hay una parte importante de la derecha que no está a favor de una ley como la que quiere Gallardón. Y porque la Iglesia ya ha dicho que eso, claro, no es un tema... Pero yo creo que sí que son... No, esa es una victoria. Yo siempre, que se van, igual que cuando dimitió el consejero de Sanidad de Madrid. Tenemos que pasar a más temas. Es una victoria de la gente. Claro. Bueno, ayer se desarrolló el juicio a Alfon. Estuvimos allí presentes. Ahora vamos a poner también unas declaraciones tanto de... el lunes pasado estuvo aquí en directo y bueno, también recogimos sus impresiones, que la vamos a poner ahora, de él y de su abogado. Estuvimos allí, yo creo que hubo bastantes contradicciones que el abogado de Alfon las supo resaltar muy bien en sus conclusiones. Se abre la posibilidad de que pueda haber incluso una sentencia absolutoria. Vamos a ver lo que comentaron a la salida del juicio. Bueno. El policía le preguntó cuando estaban haciendo el registro que
que no en alusión a nadie en concreto, simplemente le dijo, si usted nos dice de quién es la bolsa, su hijo se queda en casa, palabras textuales. Dando por hecho que no era mía. Claro, ellos sabían perfectamente que no era mía. Lo saben desde el mismo momento en que a mí me ven andando por la calle. Claro que, saben que no es mía. Si queréis podemos preguntarle al abogado sobre la... Una última, ¿cómo estás de ánimo? Bien, bien, sí, sabemos en lo que estamos y bueno, nuestra conciencia pesa mucho y cuando llegamos a un nivel de compromiso, de formación ideológica y como en la situación en la que nos encontramos, pues nos encontramos fuertes y sobre todo con el apoyo que recibimos, la solidaridad que damos, que recibimos, y así es como salimos adelante de todas estas situaciones y como vamos avanzando, cada vez sumando más gente, cada vez siendo más los que se acercan, cada vez siendo más los que entienden esta realidad y los que no se dejan engañar por la manipulación de tantos medios de comunicación, y así es como nosotros vamos a continuar. ¿Pruebas consideras, por tanto, que no puede probarse que si es explosivo, suponiendo que exista de esa manera, fuera creado, manipulado y llevado por...? Yo creo que es evidente. Creo que si habéis tenido oportunidad de estar, primero, no hay huellas de Alfonso. Segundo, hay 4 huellas con resultados positivos que no se ha investigado de quiénes son. En tercer lugar, no existe la cadena de custodia de ese supuesto artefacto, se remite a una brigada que no es la misma que se lo da a los TEDAS, por lo tanto no sabemos cuál es el artefacto que ha investigado los TEDAS, y en último lugar es que eso sea gasolina o sea gas, que eso es lo determinante para saber si eso es un artefacto explosivo. Nos hemos enterado el 3 de septiembre que remiten un informe y en el día de hoy que remiten otro informe. O sea, hoy hemos tenido conocimiento de un informe. Y esos dos informes lo que no vinculan es lo que han encontrado, que son partes, con el objeto que se incautó. Por lo tanto, es que no hay cadena de custodia. Es algo tan evidente que yo no tengo ninguna duda sobre la solución. Ninguna duda. ¿Te refiero, por ejemplo, a lo del raspador ese y el cartón? No, me refiero, por ejemplo, a... 4 resultados positivos de las huellas lofoscópicas que no se han investigado. Me refiero a que se han estudiado unos viales de gasolina que han salido, los viales son unos tubitos así que han salido de una supuesta botella, pero no se sabe qué botella es porque no hay una concatenación de quién ha realizado. Nunca se había hablado, perdona, de viales, sino de las botellas. Claro, claro, eso es. Nunca se había hablado de esos viales. Porque los viales aparecieron el 5 de septiembre y hoy ha aparecido otro componente que dicen que es gas y que no había aparecido. El problema aquí es que se ha presentado un escrito de acusación sin saber, y esa es la realidad, sin saber los componentes, si eso podía ser un explosivo o no. Y que Alfonso está en prisión sin saber si lo que eso era un artefacto explosivo o no. Entonces, para mí esa es la gravedad de los hechos. Y eso es un dato objetivo que habéis podido observar vosotros, no es una interpretación mía, son datos objetivos. Y lo de Rascador también, porque yo te he creído entender en la sala que en su día hablaron de una cosa de cartón. Sí, eso también es determinante, porque la comparecencia de los agentes no se corresponde con luego lo que reciben los TEDAS. En la recepción de los TEDAS parece que hay una cosa que se llama rascador iniciador del explosivo, y en la comparecencia de los agentes, cuando entregan el supuesto explosivo, no existe ese rascador iniciador. Entonces, consideramos que esos son datos objetivos, no es una interpretación mía. Son datos objetivos a los que todos habéis podido tener acceso y que yo creo que no pueden llevar a otra cosa que una sentencia absolutoria. Bueno, el Ministerio Fiscal en sus conclusiones pidió 4 años y 6 meses de prisión para Alfon. El abogado defensor, la defensa, pidió la libre absolución. Aquí está el tema de la presunción de inocencia. Fueron a declarar 3 policías nacionales como testigos, que fueron los que produjeron la detención. Y bueno, al final, por un lado no queda claro, hay 2 que dicen que lo tuvieron en un sitio, otro que lo tuvieron en otro, es decir, que los testimonios de los no son unánimes, no son coincidentes, pero además hay un tercer personaje que salió huyendo, corrió y nunca más ha vuelto, se supo de él. El caso es que una bolsa que estaba en el suelo, ellos afirman que la portaba Alfon. Luego ha aparecido también el tema este de las huellas que no se han investigado. Al parecer había 4 huellas y no se ha hecho la prueba de las huellas. Y luego, efectivamente, han aparecido informes sobre las características del supuesto artefacto que han aparecido a posteriori, y además donde parece eso que se llama la cadena de custodia no se ha respetado. Yo creo que hay elementos
muy importantes que indican que este asunto es un poco turbio, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero que hay que ver es el momento de la detención y la intención de la detención. Es decir, cuando se detiene una persona, suponte que ya está siendo investigada porque está haciendo actos violentos o lo que sea y tal, y van a detener a esa persona un día cualquiera y una hora cualquiera, y si encuentran o no explosivos en su casa y tal y cual, todavía podría achacarse a una especie de investigación policial o personal, etcétera. Pero es que hay que tener en cuenta que esto es el día de la manifestación, es decir, por lo tanto, es decir, la intención de la detención no tiene nada que ver con una investigación policial al uso, es decir, tiene que ver con un intento por parte que estamos viendo desde hace tiempo, por parte de este gobierno, de criminalizar todo tipo de actividades ciudadanas, es decir, y para eso se cogen a personajes, a personas, etcétera, etcétera, que ellos deciden que en ese momento les puede interesar. ¿Por qué? Pues porque de repente Alfon es una persona muy conocida en Vallecas y hay que hacer un escarmiento, efectivamente, en una persona para que los demás aprendan, etcétera, etcétera. Yo acabo de leer ahora mismo la detención de tres personas que participaron hace un año, o sea, hoy hace un año en Llodio, en unas jornadas anticapitalistas. Y les detiene la Guardia Civil un año después, y le intentan achacar enaltecimiento del terrorismo en unas jornadas. Es decir, en unas jornadas que es que como si nosotros vamos mañana a una jornada y alguien participa y dice algo que puede estar bien, mal, regular, etcétera, etcétera, pero que forma parte de aquello de libertad de expresión. Y luego, cuando tú actúas, es decir, cuando tú dices lo que sea, evidentemente hay una persona que de repente lleva eso a la policía o a la propia policía, y lo que se trata es de acabar con todo ese tipo de actos. Es decir, no se trata de detener a una persona y decir es que ha hecho enaltecimiento del terrorismo. No, se trata de criminalizar un acto contra el capitalismo, es decir, unas jornadas contra el capitalismo. Por lo tanto, eso es lo que hay que denunciar. Eso tiene que ver con toda la ley esta que han hecho nueva y que están intentando aplicar, de que toda aquella persona que no se mueva dentro de los estrictos momentos que ellos deciden, va a ser considerada terrorista. Porque como ya no hay organizaciones terroristas, ahora nos inventamos lo del enaltecimiento al terrorismo, lo de las redes sociales, las detenciones de gente que en las redes sociales dice burradas, siempre de izquierda, curiosamente. Luego yo entro en la página web de los franquistas o de la Falange y leo burradas y nadie les detiene ni nada, ni dice nada, ni les explica nada. Es decir, por lo tanto, quiero decir que el tema de Alfon, al margen de que de su problema personal, que yo creo que es intrascendente, es decir, es trascendente porque le afecta a él y afecta a su familia, pero intrascendente en el sentido de que es una víctima del sistema, es decir, del sistema para efectivamente darle un escarmiento a los jóvenes de Vallecas, y eso está clarísimo y así hay que decirlo. ¿Compartes esa opinión, Inés? Yo creo que desde ese momento y a posteriori y de forma además creciente hay un intento muy claro de criminalizar las movilizaciones, las protestas, que por otro lado el gobierno está obligado porque está entre comillas obligado porque evidentemente las medidas que toman y las agresiones que toman son de tal calibre que solo con la represión se les ocurre resolver una situación que es durísima para la gente en este país. Yo creo, veo claro que hay un intento de criminalización. Y yo diría más, hay que ser absolutamente, es decir, absolutamente crítico y cuidadoso y vigilante con las versiones de las detenciones policiales y las posteriores versiones que de estos hechos se dan, porque yo lo he visto en algún momento, o sea, es que explican una
O sea, van encadenando un hecho con el otro y con el otro, y al final parece una conspiración. Acaba de aparecer esto como el día del padre de la película, ¿no? Lo que pasa es que se cogen personas, o como ejemplo en este que estoy contando yo de Yodio, pues se coge a un expreso del Grapo, que el hombre se ha pasado 20 años en la cárcel para, y se les coge. Pero lo que yo quiero decir es que un país. Para que parezca que tiene. Pero que un país tiene que tener una firmeza. O sea, que si hay que arriesgar, siempre hay que arriesgar a favor del derecho, la libertad y la libertad de expresión. O sea, si hay un riesgo de no ser preciso, siempre el bien a proteger, por encima de todo, es la libertad de expresión y son los derechos de libertad. Y entonces, claro, aquí me da la impresión que es todo una especie de detención de acontecimientos, de justificaciones, que además en esas versiones, cuando tienen tanto poder la quien ostenta la autoridad frente a las personas, frente a la gente, pues los riesgos son muy altos. Y yo creo que estamos, por un lado, en una situación de criminalización, y otro, que todavía no hemos interiorizado el valor de la libertad de expresión y el riesgo de convertir todo esto en una serie de acontecimientos de detenciones policiales en el que ni la custodia, como tú dices, ni la vigilancia, ni los antecedentes, ni todo lo que rodea a la parte de la investigación se conoce. Se conoce, o sea, que hizo. Bueno, tú lo viviste, pues, esto, ¿no? Sí, vuestras contradicciones con el tema del pleno. Pero el otro día, tanto en Telemadrid, le sacan un reportaje de sobre Alfón con un psiquiatra diciendo que es una persona desquiciada. Pero es que lo de Telemadrid. Y en una tal. Pero es que en el país sacan. No es solamente. Son los antecedentes de Alfón. Ahora te doy la palabra, Rafa. Pues claro. Pero hay una cosa que me sorprendió en el desarrollo del juicio, que sacan un informe, saca el fiscal un informe, donde se relata desde el año 2009, estamos hablando de hechos del 2012, de viajes, información de viajes de Alfón con la Peña Bucaneros a diferentes sitios de España. Es decir, que con independencia del valor que pueda tener eso como prueba de es... Todo encadenado constituye una conspiración. A los ciudadanos se les sigue... La ficha policial. Claro, claro. Se les sigue durante años, tranquilamente, y luego pueden esgrimir esto como... Mira, una de las cosas... Además, luego van esgrimiendo acontecimiento a acontecimiento y sumando, acaban haciendo un argumento que... Al margen de todo, lo de Telemadrid se lo esperaba. A mí lo que me parece más grave es el artículo del País. Claro. El artículo del País tiene más gravedad que lo de Telemadrid, porque Telemadrid ya tiene un grado de credibilidad prácticamente cero, mientras que el País sí tiene un grado de credibilidad más alto. Lo de Telemadrid ni lo veo. Y eso. Yo quiero decir... Se le está acabando el crédito. Sí, ya se le ha acabado. Y no solo a nivel informativo. Sino a todos. Pero vamos a ver, el tema está. Una de las características fundamentales del Estado de Derecho frente al Estado inquisitorial es que el que acusa prueba. Y aquí parece que eso no se ha cumplido. Entonces, en el caso de Alfonso, si el que acusa prueba y prueba que es cierto, pues condenémoslo. Si el que acusa no prueba, por lo tanto es incierto, absolvámoslo. No tiene medida legal que no sea eso. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Pues es que lo que se busca... Sería creer en la libertad de la... Hay un problema, hay varios problemas. Uno, que con este ministro de Justicia la credibilidad, o sea, la versión policial está por encima de cualquier otra. Y eso es un problema serio, derivado de una concepción histórica de los derechos. Bueno, y aquí el tribunal de orden público. Claro, pero si es lo que estoy diciendo. Tribunal de orden público y audiencia nacional. No todos los ministros de justicia han sido igual. Ya, pero las versiones tienen prioridad. Aquí el problema de fondo es... presunción de veracidad. Que la presunción de veracidad de la policía no es la que debe primar, sino la persona. Menos con Esperanza Aguirre, porque los policías claro, mienten. Esto es. Ah, vale. Y luego hay una cosa, de dos cosas que le habéis dicho también, que aquí lo que está en juego es la libertad de huelga,
la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Entonces, esos tres elementos, el actual gobierno, otros gobiernos habrán podido ser más o menos tolerantes. El actual gobierno no está dispuesto a que se ejerzan. Y esto de Alfón, sí que vuelvo a repetir, debe ser que se demuestre de lo que se le acusa, está en el contexto de lo de la aviación de Getafe, en lo de las el final de la manifestación del 22M, claro, es decir, en un contexto, en un yo creo que para que haya leyes como la ley Mordaza tiene que haber Alfón, claro, tiene que haber ahora, el final del 22M. Y hay una cosa en este juicio, hay una cosa que a mí me parece tremendamente grave, y como también, como al chaval que le mata a la policía, claro, ahí en Estados Unidos, y claro, dice el policía, pero yo he hecho lo que hay me una dijeron. Cosa que a mí que me parece, aquí hay una cosa tremendamente grave. Si Alfón se le juzga por unos hechos, que se le juzgue por esos hechos, pero no tienen por qué salir. Sí, pero entonces no tiene que ver una manifestación, no tiene que ser el día de la manifestación. Claro. Alfón habrá hecho lo que ha hecho, si ha hecho algo. Es que decir. Es decir, que a pero no el día de la manifestación. Claro, a Alfón se le puede. Ahí es donde se ve la trampa. Pero claro, es el tema. A Alfón se le acusa por unas cosas que ocurrieron un día, que hay que demostrar que son ciertas, y no tiene sentido que se le diga y se saque su historial, porque ese historial, ¿quién lo ha hecho? ¿Pero qué sentido tiene esperar a un chaval que va a una manifestación a la puerta de su casa? Me avisan que hemos consumido de sobra el tiempo que teníamos para el programa. Oye, muchas gracias, nos han quedado muchos temas por tocar. Nos vemos la semana que viene en Todo por la Causa. Si no hemos hecho nada...